¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons y bienvenidos a este resumen del Gran Premio de Bahrein, ¿vale? De los mejores momentos. No pudo haber resumen ni mejores momentos en China porque la cobertura desde allí es malísima. Entre la muralla china y los chinos, que son muchísimos y no dejan pasar las ondas del wifi entre ellos. Y no hubo manera, ¿vale? Pero ya desde Bahrein sí, porque Bahrein es como un desierto, así no hay nada en muchos kilómetros. Y digamos que ahí el wifi pues va más a su libre albedrío. Así que bien, vamos a centrarnos ya en la carrera, ¿vale? Y vamos a hablar de este Gran Premio de Bahrein. Arrancó la carrera con una grandísima noticia, que era Bottas desde la pole. ¿Qué significaba esto? Que yo me hice absolutamente millonario. O sea, aquí empecé a tirar billetes como un campeón y gané, sí, 7 euros. Bueno, aposté 1 euro y gané 7. No está mal, ¿vale? La proporción. Si hubiera apostado, luego estuve haciendo cálculos, si hubiera apostado 50 euros, tendría ahora 350 euros y podría comprarme la Play 4 con el Kingdom Hearts 2.8. ¡Por favor, quiero ese juego! Pero creo que esto no tiene nada que ver con el resumen del Gran Premio de Bahrein. Así que la salida se mantuvo Bottas el líder, con Vettel colocado en segunda posición delante de Hamilton. Hamilton hizo una salida un poquito y se quedó tercero ahí un poco a verlas venir. La verdad que no fue la carrera del inglés. Un poco por detrás, Raikkonen empezó a perder posiciones y Verstappen a recuperarlas hasta por colocarse detrás del propio Hamilton. Ah, por cierto, más por detrás, por la zona final del todo, ni Van Dorn ni siquiera pudo arrancar la carrera, ¿vale? McLaren Honda desatada por el Mundial de Destructores. En fin, la carrera por delante sí que estuvo emocionante y siguió con un duelo muy bonito entre los Mercedes, los Ferrari y los Red Bull, ¿vale? Estaban los seis coches en aproximadamente... Bueno, Raikkonen no, porque había perdido posiciones, estaba detrás de Massa, luego lo adelantó. Pero estaban el Ferrari de Vettel, los dos Mercedes y los dos Red Bull en unos 2 segundos 3 más o menos. Que eso era una imagen preciosa, o sea, los coches tan gordos como son ahora, brillando sobre la luz de la luna Bahreini, que no sé si las lunas de Bahrein se llamarán Bahreinis, imagino que sí, espera. A ver, las lunas de Bahrein, ¿cómo se llama? Durrat al Bahrein. Oh. Que no sé, que la imagen era muy bonita, vale, a mí me gustaba, ya está. Bien, Vettel iba detrás de Bottas y pues Ferrari tuvo una estrategia buena. Sí, este año les ha dado por hacer estrategias buenas. Ya estaban cansados de hacer estrategias malas en la época de Alonso y ahora han dicho, vamos a probar las nuevas, a ver qué tal se nos da. Y sorprendentemente, cuando haces estrategias buenas, consigues resultados buenos, como fue el caso de Vettel, que logró adelantar a Bottas y al final pues conseguiría la victoria. Al que no le funcionó su estrategia fue Verstappen, que paró en boxes y fue directo contra el muro de frente. Era una estrategia arriesgada, vale, normalmente no funciona, pero oye, él quiso probar, está bien, este chico siempre le gusta innovar. En serio, creo que fueron problemas de frenos o algo así, o los neumáticos fríos, no se sabe bien, pero Verstappen se pasó de frenada y se fue directo al muro y abandonó. Algo que es mala noticia, pero no porque, hombre, todos los abandonos son malas noticias, vamos a ver. Pero cuando Verstappen abandona, parece que las carreras pierden algo, y de hecho así fue. A partir de este momento la carrera fue un poquito más aburrida. Parece que el factor Verstappen siempre anima un poco bastante las carreras. Sobre todo en este inicio de temporada donde Ricciardo no está a su altura. A mí me está decepcionando un poquito el inicio de año de Ricciardo, que seguro que mejorará, ¿vale? O sea, no hay tanta diferencia entre Verstappen y Ricciardo y creo que va a estar muy bonito el duelo. Un par de vueltas más tarde, creo, o una vuelta o tres, no lo sé, no he comprobado los datos, solo en estos vídeos ya sabéis que hablo de memoria. Hubo la acción más polémica, ¿vale? De la carrera. Bueno, esa junto a la sanción de Hamilton de la que ahora hablaré. Carlos Sainz salía del pit lane y estaba Stroll trazando una curva por dentro de la pista, algo novedoso en él. Y Carlos pues decidió lanzarse desde el pit lane, ¿vale? Desde a tomar por culo. Había al menos unos 3 coches de distancia hasta Stroll. Se lanzó y Stroll, que obviamente de habilidad anda, digamos justito, para ser cariñosos, pues recibió todo el coche de Sainz de frente. En vez de abrirse un poco en la curva, pues decidió cerrar a tope y terminaron los dos fuera, ¿vale? Y el Williams quedó totalmente estropeado. Un accidente que para mí es un poco más culpa de Sainz que de Stroll, ¿vale? Sé que la gracia de Stroll es que todo es culpa suya, jaja, qué malo es. No es mentira, que es malísimo, ¿vale? Pero creo que, hostia, aquí Carlos se tira desde demasiado lejos, ¿vale? Sí, Stroll podría abrirse la trazada, pero vamos a ver, Carlos también tiene que tener en cuenta que el de delante es Stroll, ¿vale? Que no es un piloto experimentado. Para mí es error de los dos, quizá un poco más de Carlos, para mí un poquito más de Carlos, un 60-40. Y la sanción que le han puesto ahora de 3 posiciones para el siguiente Gran Premio a mí me parece excesiva, ¿vale? Yo no hubiera sancionado a ninguno, pero sí es verdad que me parece más culpa de Carlos que de Stroll. El caso, los dos acabaron fuera, pero la carrera continuó. Al final, Vettel se mantuvo en esa primera posición. A Hamilton le cayó una sanción por taponar a Ricciardo al entrar a boxes.
Que fue una cafrada, o sea, yo no sé qué cojones buscaba Hamilton ahí, que era con el safety car y le empezó a taponar, en fin, 5 segundos por idiota. 5 segundos que le hubieran venido muy bien para haber cazado a Vettel y tener un final de carrera más emocionante, pero no, quedó así al final, primero Vettel, segundo Hamilton y tercero Valtteri Bottas. Que le queda mucho aún para igualar el nivel que tenía Rosberg y esto tampoco es que hable muy bien de Bottas. El hombre de la carrera, para mí, aparte de Vettel, que hizo una carrera con cero fallos, fue Checo Pérez. Salía 18º, bueno, 17º, porque Van Dorn no llegó a arrancar, e hizo una 7ª posición espectacular. El que también lo hizo muy bien, y no pega mucho con los chistes, no es Massa, ¿vale? Que desde que ha vuelto está mejor este año que el año pasado. Bueno, también es verdad que destacas más cuando compites contra Stroll que contra Bottas, obviamente. Pero este año Massa está muy bien, hizo un 6º puesto espléndido, ¿vale? Todo lo que daba el Williams de sí lo sacó. Y pues por otro lado, pues tenemos a nuestro querido Fernando Alonso, que bueno, en fin, hay una polémica ahora con lo de Fernando Alonso, que quizá dicen algunos periodistas ingleses que abandonó queriendo, ¿vale? Que fingió una rotura de motor y que se metió a boxes en la última vuelta porque es una amenaza que les tiene hechos a los de McLaren Honda. Que si no, que él va a luchar todas las carreras, pero si ve que en la última vuelta no tiene opción de puntuar, que va a retirar el coche. Quiero pensar que esto es mentira, ¿vale? Quiero pensar que esto es mentira. De todas formas, haré otro vídeo hablando de esto, seguramente, si se confirman estos rumores. Y si no, por ahora, pues lo voy a dejar por aquí, ¿vale? El caso, la carrera de Bahrein fue muy buena. Nos vemos dentro de 2 semanas en Sochi. Y pues nada, dale like, suscribíos si os ha gustado y eso. Hasta luego. Thank you.